Muy buenos días, amables televidentes. Como de costumbre, cada viernes, en su espacio En la Cumbre. Como es de costumbre, vamos a elevarle una plegaria al Todopoderoso para que nos fortalezca en la fe, en la esperanza y en la unión. Y la palabra de hoy está tomada del evangelista San Juan del 16:20. En aquel tiempo dijo Jesús: dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde volveréis a verme. Algunos de los discípulos de Jesús se preguntaban unos a otros: ¿qué quiere decir con eso? Nos dice que dentro de poco no le veremos, que un poco más tarde le volveremos a ver. ¿Y qué es? ¿Por qué va al Padre? ¿Qué significa dentro de poco? No entendemos de qué está hablando Jesús. Dándose cuenta de que querían hacerle preguntas, les dijo: os he dicho que dentro de poco no me veréis y que un poco más tarde me volveréis a ver. Es lo que os estáis preguntando. Os aseguro que vosotros lloraréis y estaréis tristes, mientras que la gente del mundo se alegrará. Sin embargo, aunque estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor, te alabamos, Señor Jesús. Muy bien, señores, lo que Jesús brevemente lo que nos quiso dejar dicho es: dentro de poco no me verán. Y es en el sentido de que después de su muerte Él iba a resucitar y después vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Pues bien, señor, señores, nos vamos a unos consejos comerciales para luego venir con el comentario acerca de lo que es la etapa del juicio en el proceso penal dominicano. El licenciado Manuel Cuevas, procurador fiscal adjunto de Santiago, presentó su libro Incidentes en el Código Procesal Penal Dominicano y su aplicación general. La segunda edición actualizada es didácticamente comprensible y una referencia de fácil búsqueda. Recoge la mayoría de los incidentes que se pueden presentar en las diferentes etapas del Código Procesal Penal. La puesta en circulación de la obra fue coordinada y dirigida por el Comisionado Dominicano de Cultura en Estados Unidos, con sede en Nueva York. Incidentes del Código Procesal Penal Dominicano y su aplicación general está a la venta en las principales librerías del país. Para más información, 809-376-1826 y 809-295-5681. Bien, señores, ya de vuelta para acá. Antes de entrar en detalles, vamos a enviarle un saludo al señor Alberto, que está precisamente en la coordinación del Departamento de Denuncias y Querellas, sede la Policía Nacional. También un saludo a la supervisora
Clara de Jesús. Y también un saludo a los magistrados y a todo el personal administrativo de la Procuraduría Fiscal de Santiago que laboran en el departamento. Pues muchas felicitaciones para ustedes. Son verdaderamente unos verdaderos compañeros. En el día de hoy vamos a desarrollar lo que es la etapa del juicio. Pero antes vamos a dar una pincelada acerca de lo que son las etapas. Mire, estas divisiones que se han hecho en las diferentes etapas del proceso penal, uno de los togados que más ha contribuido a que esta teoría yace en Iberoamérica, específicamente en la República Dominicana, es el doctrinólogo Alberto Binder. Tuve la oportunidad de conocerle cuando llegó al país a impartir charlas, conferencias de derecho procesal penal. Invitado, una vez lo invitó la Procuraduría General de la República. Para todos aquellos lectores, todos aquellos amantes de la lectura, busquen en la revista del Ministerio Público, en la época donde estaba el magistrado Radamés, Procurador General de la República, una ponencia del señor Alberto Binder con relación al proceso penal. También este doctrinario elaboró un libro que se llama La Acusación, y en el cual hace referencia a que en el proceso penal hay 5 etapas que son básicas y que son importantes conocer cada una de ellas. Ahí tenemos, en primer lugar, él especifica la etapa preliminar, la etapa inicial, ¿verdad?, donde inicia el proceso penal. Después le sigue la etapa intermedia, luego la etapa del juicio, la impugnación y los recursos. Así es que él lo establece en su libro de La Acusación. Es muy importante leerlo para uno diferenciar y ver cuál es el papel que debe de jugar cada actor del proceso penal en cada etapa del proceso penal, valga el pleonasmo. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la etapa del juicio. El juicio, si nosotros podemos definirlo como el acontecimiento donde se van a demostrar, donde se van a aportar las pruebas a cargo y de descargo del imputado. Eso podría ser una definición. Y el juicio, a la luz del Código Procesal Penal, empieza precisamente a partir del artículo 305 del Código Procesal Penal, o el Código Tipo para Iberoamérica. Dentro de esas especificaciones vamos a ver que el auto de fijación de audiencia, cuando el imputado está preso, hay que notificárselo en la prisión. Ahora bien, cuando el imputado es un imputado libre, ¿dónde se le notifica entonces? En el domicilio procesal. Mucho ojo con eso. ¿Cuál es el alcance jurídico? ¿Cuál es
el domicilio procesal donde se le debe notificar. Y es precisamente porque él puede cambiar de domicilio. Siempre, siempre, lo que la jurisprudencia ve es que se le notifica en el domicilio que fue aportado en el auto de apertura a juicio. Cuando uno está en los tribunales, en la litigación, uno verifica, por ejemplo, cuando el juez dice que si fue citado el imputado, llámese imputado libre, que si fue citado, siempre lo que se va a verificar es el domicilio que él aportó en el auto de apertura a juicio. Si fue citado ahí, como manda la ley, entonces, si no comparece a la audiencia, el actor, por ejemplo, el Ministerio Público, puede solicitar lo que es la rebeldía de ese imputado en virtud de que fue citado a la audiencia y no ha comparecido sin justificación. Óigale bien el término al final, sin justificación. Así lo consigna el artículo 100 del Código Procesal Penal. Porque, por ejemplo, si él manda un certificado médico que se encuentra enfermo y que el certificado médico reviste con todos los aspectos que debe de contener, el juez o los jueces podrían entonces aplazarla sin otorgar lo que es la rebeldía. Pero para declararlo rebelde, él tiene que estar convocado legalmente a la audiencia y sin justificación no comparecer a la misma. Fíjense, siempre en el derecho procesal penal hay principios que son muy importantes. Y yo voy a evocar dos principios que reviste gran importancia en el proceso penal. Y es precisamente el principio de oralidad, lo que significa que el juicio es oral. Así lo especifica el artículo 311 del Código Procesal Penal Dominicano. Que todo lo que se va a decir tiene que ser oral. Oral. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? En derecho, existen las reglas y existen ¿qué? Las excepciones. A ese principio sufren las excepciones, como lo establece el artículo 312 del Código Procesal Penal, que después de la pausa vamos a detallar con claridad cuáles son esas excepciones que establece el Código Procesal Penal al principio de oralidad. Pues nos vamos a unos consejos comerciales para luego venir con el desarrollo de las excepciones al principio de oralidad. El licenciado Manuel Cuevas, procurador fiscal adjunto de Santiago, presentó su libro Incidentes en el Código Procesal Penal Dominicano y su aplicación general. La segunda edición actualizada es didácticamente comprensible y una referencia de fácil búsqueda. Recoge la mayoría de los incidentes que se pueden presentar en las diferentes etapas del Código Procesal Penal. La puesta en circulación de la obra fue coordinada y dirigida por el Comisionado Dominicano de Cultura en Estados Unidos, con sede en Nueva York. Incidentes del Código Procesal Penal Dominicano y su aplicación general está a la venta en las principales librerías del país. Para más información, 809-376-1826 y 809-295-5681.
Antes de irnos a la pausa, quedamos en cuáles son las excepciones al principio de oralidad. Si nosotros pudiésemos observar el artículo 312 del Código Procesal Penal, vamos a ver cuáles son esas excepciones. Y es precisamente los informes, las pruebas documentales y las actas que este código prevé. Vamos a hacer un paréntesis ahí. ¿Cuáles son esas actas que este código, el Código Procesal Penal o tipo para Iberoamérica prevé? Primero, las actas de registro de personas, según lo estipula los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal. Las actas de registro de vehículos, las actas de allanamiento, que hay que especificar que una cosa es orden de allanamiento y otra cosa es acta de allanamiento. Que la orden de allanamiento la otorga ¿quién? La autoridad competente, el juez, la jueza, el juez competente otorga la orden de allanamiento. Y cuando se va a ejecutar esa orden de allanamiento, entonces pasa, y quien la va a ejecutar, por ejemplo, si es el Ministerio Público, tiene que plasmar todas esas actuaciones en un acto que se llama acta de allanamiento. Y ahí tiene que consignar la fecha, el lugar, la hora, los actores intervinientes, así como también una relación sucinta de los hechos, y de las evidencias que ocupó también, si es que ocupó en dicho allanamiento. Y si no ocupó nada, también ponerlo. No se le ocupó nada comprometedor al imputado tal, porque las reglas de derecho son claras. Entonces, esas actas, en el momento de que el órgano acusador la está presentando en el plenario, en el juicio, pueden ser introducidas por su lectura al proceso penal. Entonces, cuando la introduce por su lectura, posteriormente el juez van a tener la oportunidad, o los jueces van a tener la oportunidad de valorar esas actas en virtud del artículo 172 del Código Procesal Penal, el cual establece la valoración de las actas. Entonces, ¿qué resulta? Muchas veces las reglas de derecho a veces no son tan específicas o tan claras, porque muchas veces en una parte se aplica una cosa y en otra jurisdicción se aplica otra. Todo está en el criterio de los que componen el órgano judicial. ¿Por qué yo le digo esto? Por ejemplo, aquí en Santiago de los Caballeros, si un funcionario competente realiza unas actuaciones y llena una acta, ya sea acta de registro de vehículos, acta de registro de personas, en otros distritos judiciales, esas actas, si están recogidas como lo establece la ley, no hay necesidad de convocar como testigo a la persona que realizó esas actuaciones. Pero aquí en Santiago, por ejemplo, el funcionario quien levante el acta puede ser llamado a testificar. Eso le da como otro poquito de fuerza también al proceso, y también los jueces quieren escuchar de viva voz de la persona que realizó esas actuaciones, del cómo, cuándo, por qué y cómo le llegaron a realizar el allanamiento o el registro de personas.
Es decir, que tienen que ir mancomunadamente. Esos son asuntos de interpretación. Interpretación. Yo entiendo, en mi humilde opinión, que si el acta reviste con lo estipulado de la ley, esa acta puede ser incorporada por su lectura y tiene que dársele el valor en su justa dimensión, como lo establece la ley. Muy bien, señores, ya en la parte final solamente nos resta decirle que el derecho es muy bonito, el derecho hay que estudiarlo, y el derecho también hay que combinar dos cosas, que es la teoría y la práctica. No puede estar divorciado ninguno de los dos, porque los dos son el complemento fundamental. Bien, señores, no hay tiempo para más. Que Papa Dios me le bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.